¿Qué tal? Buenas noches, les saluda Rey Suárez, arrancamos la semana, hoy lunes, siempre buenos propósitos para usted, para su familia, para su equipo de trabajo. Nosotros, intensa jornada tuvimos el día de hoy y pues es un gusto y un placer poderles informar. Esto es Imagen Televisión y esto fue lo más sobresaliente que aconteció el día de hoy. Estalla pipa cargada con combustible en la autopista Guadalajara-Colima. El chofer murió calcinado. Abre sus puertas el Cutlaquepaque. Hoy fue inaugurado de manera oficial. ¿Será la arrolladora Banda El Limón la encargada de cerrar la noche del grito en Plaza de Armas? Así lo anuncia el gobernador Enrique Alfaro. ¿Qué tal? Vamos juntos todo el camino. El camino es de lunes a viernes, como siempre les recuerdo los lunes. Por lo pronto comenzamos. Y esta tarde se registró un aparatoso accidente en la autopista Guadalajara-Colima. Esto en el municipio de Sayula. Una pipa cargada, al parecer con combustible, volcó y estalló. El chofer desafortunadamente murió calcinado. Esta es la crónica. Aparatoso accidente se presentó en la autopista Guadalajara-Colima a la altura de Uxmajac, municipio de Sayula. Un tráiler cisterna cargado con varios litros de diésel volcó y explotó en el kilómetro 65. La magnitud de la emergencia obligó al cierre momentáneo de las casetas Zacatlán, Sayula y San Marcos. De igual forma, la movilización inmediata de paramédicos y de Protección Civil de Ciudad Guzmán. De inmediato personal de la autopista, Guardia Nacional y personal de nosotros arriban aquí al punto encontrando un tráiler cisterna, el cual se encontraba volcado y la pipa partida en dos, todo el combustible derramado sobre la carpeta asfáltica en incendiado. Con las maniobras extinguieron el fuego y evitaron que el hidrocarburo siguiera incendiado sobre la autopista. Desafortunadamente, en los trabajos para contener las llamas, hallaron sin vida al chofer de la pipa, quien fue encontrado calcinado. Sumado a la tragedia, dos personas que esperaban transporte cerca del accidente resultaron lesionadas, las cuales fueron enviadas al Hospital de Primer Contacto de Ciudad Guzmán. Tras la remoción de la unidad siniestrada y del cuerpo, las autoridades evaluaron los posibles daños a la estructura del puente elevado de Uxmajac. De momento se desconoce las causas de este desafortunado hecho carretero. Para Imagen, Israel Orozco. Ante las recientes fugas de hidrocarburos que han existido en la entidad, como la reciente en Tonalá y Zapotlanejo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que es un tema federal de Pemex y del Ejército, pero que en la próxima mesa de seguridad lo hablarán con las instancias correspondientes para evitar así un riesgo, sobre todo a las poblaciones que están cercanas a los ductos. Los casos de fugas tienen que ver con el robo de huachicol, que se intensificó a finales del año pasado y principios de este año. En la segunda mitad del año había bajado mucho, pero hemos tenido estos casos que, pues sí, yo imagino que el día de mañana la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano nos presentarán una ruta de trabajo. En lo que podamos apoyar lo haremos, pero es un tema federal. Se registró una fuga más de combustible en el municipio de Tonalá y nuevamente en el poblado Tololotlán. Esto en donde tuvo que ser necesario la evacuación de los vecinos de la zona, tal como ocurrió el pasado mes de febrero, cuando más de 2,000 personas tuvieron que ser desalojadas debido a la fuga. La fuga fue suprimida y controlada en cuestión de horas. En torno a la discusión de la reforma al Poder Judicial, en otra información, esta mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo respaldar la postura de su partido Movimiento Ciudadano a través de su coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, de votar en contra de la reforma que busca que jueces y magistrados sean elegidos mediante el voto popular y que se mantenga esa oposición de 43 senadores para que no pase la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, al terminar el evento de la inauguración del CUT Tlaquepaque, detalló que ante la posibilidad de que en estos días la reforma judicial sea votada a favor en el Senado, y detalló que durante mucho tiempo el Poder Judicial nunca buscó un cambio, y ahora que le proponen algo nuevo, se descarta y que no se ha debatido como debería de ser en San Lázaro. Desde hace 30 años el Poder Judicial tiene la facultad de autorregularse y ellos pudieron en 30 años proponer una reforma de sí mismos, cosa que no hicieron. Y ahora que les proponen una reforma, dicen que no a esta reforma. Entonces, ¿cuál sí? Entonces, yo le digo que estamos en un debate, y lo vuelvo a decir, de blancos y negros, en donde uno tiene que estar con el blanco o con el negro. No existen los grises. En tanto, ayer al finalizar la misa dominical, el cardenal José Francisco Robles Ortega consideró que si los senadores votan este próximo miércoles a favor de la reforma judicial, sería traición a la patria. Yo considero así personalmente una verdadera traición si los senadores dan el voto a favor de la reforma. Traicioneros a México. Y ojalá que si así fuera, esa lista quede para la historia. Los nombres y apellidos de estas personas que traicionaron a México. Comerciantes de la zona de El Parián, esto en Tlaquepaque, hablan sobre las bajas ventas tras el cierre del inmueble por el colapso de una bóveda. Se cayó parte de la bóveda del Parián y con ella cayeron las ventas de los comerciantes en la zona, pues señalan que han disminuido hasta en un 80%. Pues mucho, un 80% sí nos ha afectado, porque la gente, el turismo, pues que venía a Tlaquepaque y viene al Parián. Y como está cerrado y fue la difusión a nivel mundial, pues nos afectó algo. Como el Parián está cerrado y sus luces apagadas, esto hace que los turistas y clientes no visiten la zona con la misma afluencia que antes, incluso en fines de semana. Sí, más que nada como a las 6, 7 de la tarde, pues ya no viene gente y tienen que cerrar temprano. Antes cerrábamos como a las 10 y ya están cerrando como a las 8. Ahorita está solo, después de las 4 o 5 de la tarde empieza a oscurecer. Y como no prenden las luces, pues no hay afluencia de gente. La verdad, entonces sí nos afectó mucho. Mientras tanto, la incertidumbre invade a los comerciantes, pues no saben cuándo terminarán las reparaciones y si habrá celebraciones por los festejos patrios. Se oyen rumores, iban a tumbar la parte de afuera, pero no se sabe bien, no va bien exacto qué es lo que vaya a pasar. Es una tradición pues, milenaria, pues, de toda la vida, pero pues en vez son cosas que suceden, entonces no sabemos si vaya a efectuarse el grito. No, ya creo que ya lo cancelaron. Sí, porque lo daban aquí y no, pues ya no, porque también ponían juegos artificiales y los pues salían del Parián. Por su parte, Protección Civil de Tlaquepaque señaló que el dictamen sobre los daños lleva un avance del 80% y esperan que sea entregado en los próximos días para determinar si el inmueble tendrá que permanecer cerrado mientras se realizan los trabajos de reforzamiento. Con imágenes de Jonathan Palacios, para Imagen, Nayeli Medina. Mire, escuche, ya está listo para el bailongo, son fiestas patrias, por eso le comento a usted que revela el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que será la arrolladora Banda Limón, la encargada de cerrar la fiesta de independencia el próximo 15 de septiembre, noche del grito de independencia 2024. La noche será en Plaza de Armas y será marcada por ser la última de la administración saliente. El gobernador recalcó que le ha tocado de todo, dos veces, recordamos, con la plaza vacía por la pandemia y una con un tremendo tormentón. Aquí tenemos los detalles. Queremos invitarlos para que a partir de las 7 de la noche con toda su familia se vengan al corazón de la ciudad, que puedan estar presentes porque a las 8 de la noche abrimos con el gran grupo tapatío Los Rabiosos. Vamos a tener un show que va a estar de primera, vamos a dar el grito a las 9 en punto, después de eso va a haber un show multimedia muy padre y para cerrar con broche de oro, la arrolladora Banda Limón. Destacando el trabajo realizado en materia de seguridad con la construcción del C4 municipal, invirtiendo más de 20 millones de pesos y la compra de equipamiento para policías, la presidenta municipal interina de San Pedro Tlaquepaque, Adriana Zúñiga, rindió su primer informe de gobierno como alcaldesa, el tercero de la administración actual. También destacó los programas sociales como el apoyo a jefas de familia o la inauguración de comedores comunitarios que han entregado más de 20 mil paquetes alimentarios y en materia
materia educativa la inversión de 5.4 millones de pesos en becas para estancias infantiles que benefician a 400 familias. Se dio un gran impulso a través de la rehabilitación y el mejoramiento de las escuelas. Nos concentramos en dignificarlas, cambiándolas en su mayoría por completo para que nuestra niñez pueda estudiar en centros educativos dignos, además de contar con programas sociales dirigidos para que cuenten con lo necesario, como lo son útiles escolares y zapatos. Logramos concluir un gran proyecto que empezó desde la primera administración de estos gobiernos naranjas. Nuestro centro universitario en San Pedro Tlaquepaque. Al sufrir una falla inesperada, una planta de luz provocó alarma al generar humo en una empresa de telecomunicaciones en el centro de Tlaquepaque. Bomberos de este municipio acudieron rápidamente al lugar tras recibir numerosos reportes al número de emergencias. Aunque para su llegada la situación ya estaba bajo control, realizaron una inspección para así poder asegurar que no hubiera más riesgos. Con signos de violencia fue encontrado el cuerpo de un hombre en una finca abandonada en el municipio de El Salto. Las autoridades locales no tienen información sobre los responsables de este homicidio. La Fiscalía del Estado, a través del Área de Homicidios Intencionales, abrió una carpeta de investigación y sus agentes acudieron al lugar para comenzar con las diligencias. Localizan una nueva fosa clandestina, esto en la colonia Paraísos del Coli, mismo lugar en donde el pasado 28 de julio, recordamos, fueron encontradas 53 bolsas con restos humanos. Está de no creerse, una fosa enfrente de otra. Así las condiciones de la nueva localizada en la misma calle, misma colonia, Paraísos del Coli en Zapopan. La primera fue descubierta el 28 de julio, que arrojó un total de 53 bolsas con restos humanos. En este segundo hallazgo, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros informó que se derivó la tarde-noche del domingo 8 de agosto. El punto de inhumación clandestina está dentro de una finca con enmayado, ubicada en el cruce de las calles Naranjo y Cedro. En la inspección del terreno localizaron un bulto envuelto en una cobija, en la cual se aprecia un cuerpo en descomposición. Pues nada más estamos esperando precisamente la presencia de fiscalía para el proceso de la fosa. Aseguran que hay más de un cuerpo enterrado en ese lugar. Por ahora, solo conocemos las características del primero. Uno fue femenina. ¿Por qué sabemos que es femenina? Bueno, pues por la ropa que traía, por las uñas que tenían sus uñas en sus dedos, la ropa, el calzado era pequeño. Sus mallitas, o sea, su ropa interior. Entonces. Para Imagen, Israel Orozco. La Fiscalía del Estado capturó a Eduardo Daniel P. por su probable responsabilidad en la desaparición de los primos Kevin Ulises y Elena Yanetzi, así como de otra joven de nombre Alondra. El 29 de julio, Yanetzi y Kevin se habían ausentado de sus domicilios, al parecer de manera voluntaria. Tras una serie de manifestaciones, Yanetzi fue localizada el 5 de agosto en Boca de Tomatlán y el 7 de agosto, Kevin llegó a su casa de Zapopan. Por su parte, la joven Alondra fue localizada el 8 de agosto en el pueblo lado de Guayabitos. Eduardo Daniel P. ya se encuentra a disposición del juez de control, quien se encargará de resolver su situación jurídica. Un motociclista de plataforma falleció al ser embestido por una camioneta que no respetó el semáforo sobre la avenida República y Francisco Sarabia. El impacto fue tan fuerte que la motocicleta quedó incrustada en la parte delantera del vehículo. El motociclista, de aproximadamente 30 años, trabajaba para una plataforma digital de supermercados. A pesar de la rápida llegada de los paramédicos, se confirmó lamentablemente su muerte en el lugar. Un hombre de entre 35 y 40 años fue localizado con una herida de bala en la colonia San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que la lesión fue causada por un disparo de arma de fuego, sin proporcionar detalles sobre los agresores. El hombre fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero, quien se encuentra fuera de peligro. Guadalajara obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Buenas Prácticas.
prácticas municipales, me refiero de incidencia en el control de la corrupción 2024. Gracias a su modelo de auditorías participativas, este modelo ha involucrado a más de 297 mil personas en 3 años, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno local. La iniciativa será compartida de manera internacional con el apoyo del programa Hashtag ACOL, impulsado por la Unión Europea y Transparencia Internacional. Además, en agosto, Guadalajara también ganó el primer lugar en el certamen de innovación en Transparencia 2024 del INAI. Con 5 programas de estudio, oficialmente el Centro Universitario CUT Tlaquepaque fue inaugurado. Oficialmente fue inaugurado por autoridades estatales y universitarias el Centro Universitario Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara en el Parque Metropolitano Cerro del Cuatro. Ya arrancaron con clases en estas 55 hectáreas donde actualmente hay un edificio con 12 aulas y cafetería. El Centro Universitario Tlaquepaque fue inaugurado recientemente oficialmente por las autoridades del gobierno del estado de Jalisco y también autoridades universitarias. Actualmente cuenta con 960 alumnos. En este nuevo campus ofertan 5 carreras: ingeniería informática, ingeniería en negocios, licenciatura en turismo, ingeniería industrial, licenciatura en derecho. Son 5 programas educativos, 960 alumnos, pero bueno, esa fue la semilla que va a iniciar a partir de hoy, ahora sí, un centro multitemático. El referente más claro que nos va a ir guiando es el CUT Tonalá. O sea, digamos, estos centros universitarios tienen que ir a que sus divisiones sean como los campus temáticos de antes. Aquí hay una división de salud, una de ingeniería, otra de ciencias médicas, que te permita tener cualquier programa educativo. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, consideró que ahora que culmina casi su administración, algo de lo más relevante que ha hecho son los diferentes centros universitarios donde se forman jóvenes. Creo que hay la posibilidad de formar a las nuevas generaciones de mujeres y hombres que van a construir el futuro de Jalisco. Eso lo vale todo. Antes de contar con esta sede, los alumnos recibían clases en el Centro Cultural El Refugio. Actualmente van 4 generaciones. Tanto el gobernador Alfaro y el rector Villanueva destacaron que es importante reforzar seguridad en la zona y que el centro ayudará a reconstruir el tejido social de los alrededores del Cerro del Cuatro. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Mañana es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y hoy la Universidad de Guadalajara dio a conocer cifras escalofriantes del registro que se tiene en Jalisco durante el 2023. Mire, ponga mucha atención, 635 suicidios, una tasa de 7.38 por cada 100.000 habitantes en el estado. La media nacional es de 6.38. Una persona en el mundo muere por suicidio cada 40 segundos. Por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos. La mayor incidencia es en la población entre los 25 y 29 años. Hoy, especialistas hablaron sobre este tema. Que todos lleguen a casa. El Sistema de Tren Eléctrico Urbano y el Sistema Jalisciense de Salud Mental y Adicciones dieron a conocer que habrá actividades en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre a través de la campaña Es Tiempo de Hablar, Decide Vivir. La tasa de suicidio desde hace 10 años ha ido aumentando, es una tendencia que va creciendo. En Jalisco tenemos una tasa de 7.4% de suicidio. Estamos en el lugar 15 a nivel nacional. En lo que va del año, hay registro de 10 intentos de suicidio en las instalaciones del tren, de los cuales 3 lograron consumarse. El viaducto de la línea 3 pues es una opción muy viable para todas estas personas que tienen algún tipo de depresión, porque se suben al viaducto, saben que por ahí se pueden aventar al vacío. Habrá diversas actividades en las estaciones de las 3 líneas del tren ligero que tienen la intención de crear conciencia sobre esta situación. En dicha campaña también habrá colaboración con la Universidad de Guadalajara. A través de nuestros programas de atención, líneas de apoyo y campañas educativas, buscamos fortalecer las redes de apoyo que puedan salvar vidas. El día de hoy reiteramos nuestra responsabilidad de crear espacios de diálogo donde cada palabra cuente. Invitaron a comunicarse al 075, línea de atención en crisis, cuando necesiten orientación y atención, las cuales están a la disposición de la ciudadanía las 24 horas, los 7 días de la semana. Para Imagen, Carlos Carrizales.
A partir de este 19 de diciembre, durante toda la temporada invernal, Jalisco consolida su posición como atractor de turismo extranjero. Aeroméxico conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con Orlando, Miami, Las Vegas y Denver. Con esto, Guadalajara tendrá un incremento de vuelos internacionales para el cierre del año. Actualmente tiene conexión con 29 destinos internacionales y 31 nacionales. Hasta ahora, el aeropuerto reporta el arribo de 4.9 millones de pasajeros durante el periodo de enero-julio de este año. Una vez más, el Teatro Degollado fue sede de la edición número 66 de la entrega de los premios Ariel. El cine se viste de México, el lema que fue utilizado en los premios Ariel con su edición número 66, realizado por segunda ocasión en el Teatro Degollado de la Perla Tapatía. Con vestidos largos y trajes de gala fue como llegaron decenas de nominados en más de 20 categorías quienes buscaban llevarse una estatuilla a su casa, como Omar Chaparro, que alebrestó a toda la audiencia con su llegada. Quienes se sintieron emocionadas fueron las actrices Michelle Rodríguez y Diana Bobbio, quienes fueron algunas de las presentadoras de los premios Ariel. Estoy muy emocionada, me siento dichosa porque creo que esta también es una forma de reconocer mi trabajo. Sí, súper contenta, muy emocionada de estar con amigos tan queridos en el escenario. En esta edición, la película Totem de la directora Lila Áviles fue la ganadora de la noche, llevándose 5 estatuillas, incluidas Mejor Película y Mejor Dirección, quien además se sentía agradecida por las nominaciones. No, es puro agradecimiento, imagínate. Uno hace una película con mucho amor, sin esperar nada, y esta peli así, ahora sí que... nos abrazó. Además, Adriana Yabres ganó como mejor actriz por su papel en la película Todo el Silencio y Ludwika Paleta como mejor coactuación femenina, mientras que Noé Hernández fue reconocido como mejor actor por Coco Loco, entre muchos otros ganadores. Además, en la noche mágica de lo mejor del cine mexicano, fueron otorgados 3 Arieles de Oro a la actriz Angélica María, quien fue ovacionada de pie por todo el auditorio del majestuoso Teatro Degollado. Estos fueron los ganadores y lo mejor de los premios Ariel número 66. Para Imagen, Eri Franco. Rey Suárez, buenas noches, le dejo un abrazo.